Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Vicente Batista, escritor, guionista argentino. Bueno, y seguramente parte del tiempo que dedica uno de nuestros invitados para con su hijo debe ser hacer música, ¿verdad, Miguel? Gracias por estar. Está con nosotros Miguel Milano y Martín. Martín Miguel. Martín Miguel de Güemes. Gracias a ambos, asignados por la música. ¿Qué se le ocurrió a él? Yo a mis hijos no los quise imbuir de nada que no les gustara. Entonces lo eligió y es un gran trabajador, un responsable absoluto de la música. Además, me llama la atención tan jovencito, 16 tenés, ¿verdad, Martín? 16, ya sí. Terminás quinto año, ya ingeniería por allí, tal vez. Mecánica o arquitectura, está viviendo todavía, queda un año por vivir. Claro. Bueno, papá es un poco de todo. Ahora ya jubilado también. ¿De qué? Bueno, me jubilé como director de la banda municipal y me jubilé como profesor secundario. Ajá. Continúo con las empresas, continúo con el derecho. Los emprendimientos. Un inquieto y desde muy joven, un joven sobresaliente. Yo me acuerdo de vos, Miguel, desde esas épocas, ¿no? 1988. Claro. Sí. Hoy visto a la distancia, ¿qué era ser un joven sobresaliente? Primero un orgullo total, segundo no lo podía creer, porque digo, al lado de los grandes, de los inmensos que estaban, vos imaginate que ese premio lo gana después, al año siguiente al mío. Gustavo Vélez, Martín Redrado, Daniel Haddad, el dueño de Zurbarán Cuadros. Imagínate a quién les gané, que seguramente ya se habían presentado antes, ¿no? Dos rosarinos en ese premio. Me trajo muchas alegrías, muchos sinsabores también. ¿Por qué? Y porque el programa de Neustadt fue jurado, salimos no solo dos veces en los programas de Neustadt, sino en la revista del Reader Digest, La Nación, hicimos Clarín, en todos lados nos llevaron, por todos lados. Hacía 5 años que no se daba ese premio y fue muy importante, el primero en época de democracia, nos recibió Alfonsín al otro día. Y bueno, en el caso mío, con mi peronismo, fui el único de los 10 que ganamos que era peronista y bueno, eso me trajo algunos problemas porque me invitaron al segundo programa. Y ese segundo programa fue cuando Menem le deja la silla vacía a Angelós. Y no se le ocurre mejor idea que sentarme a mí. ¿Sí? Imagínate con un grande como el doctor Angelós y hablando conmigo, discutiendo de política conmigo. Imagínate. Bueno, eso es lo sinsabor. Ahora, todas las alegrías fueron que, bueno, todavía me terminaron diciendo el pibe 10. Ya fue una historia. Digo, a veces también es la suerte del momento. Se le ocurrió a alguien de la Cámara del Rotary. Pues yo venía becado a Rotary de Italia de hacer la maestría en dirección de bandas y se le antoja presentarlo. Dice, no, vos tenés que ganar. Y me presentó a nivel nacional. Y me acuerdo que estaba en ese momento en la casa de una novia y me llamaban por teléfono para decirme. Yo no podía creer que estaba. Y vinieron momentos espectaculares, ¿no? De tanta prensa. Ganó Adelina D'Alessio Viola conmigo, ganó el presidente de Yacyretá, el presidente de Canal 11, el presidente del Hospital Italiano de Buenos Aires, primer trasplantador hepático. ¿Cuál fue el sustento? ¿Cuál fue? ¿Mío? Sí. Estaba totalmente equivocado. Creo que fue la suma. Vos imagínate, yo fui martillero, escribano y abogado, por un lado. ¿Y a qué edad terminaste todo eso? La edad fue a los 26, terminé como abogado, música antes, pero igual. Después, me dediqué a la música, al folclore y a las bandas. Con las bandas, director de la banda de la Segunda Ciudad de la República. Con el folclore, director artístico de Cosquín, jurado en la final en el pre-Cosquín. Y después los viajes a Europa, donde yo ya venía a tocar ante el Papa, de estar tocando con Piazzolla. O sea, eso fue algo
fabuloso. Pero no lo pases tan rápido. Perdón, pero la suma no, falta la otra parte, la parte empresarial. Claro. Yo ya tenía la empresa de seguridad. Fue la primera en el país, ¿no? La más antigua del país, no la primera. Hoy es la más antigua viva del país. Y después fuimos agregando, ya en esa época, creo que habíamos agregado un camión blindado, en ese momento ya habíamos empezado. Así que digo, creo que sumaron esas cosas porque... Un emprendedor verdad, total. Diría don Roberto Amorelli, mi queridísimo representante artístico, Milano hace todo bien, pero nada muy bien. ¿Cómo es papá, Martín? Papá es un buen tipo. Ay, qué lindo. Me inculca muchas cosas, muchos valores, pero a veces es medio perdido. A veces no perdido, pero... A veces cuando le decía una cosa se la tenés que volver a repetir al rato y eso es producto de la cabeza, todas las cosas que tiene. Claro, claro, claro. Pero es normal. Que a veces y mamá ayuda a que escuche. Me ayuda. Claudia, ¿no? Claudia. Colorado. Claudia también es abogada. También abogada. Ajá. Especialista en derecho de familia. Ajá. Una gran pateadora del tribunal, como se dice. Mira vos. Es un orgullo también para mí tenerla al lado porque, bueno... si bien en algunos años nos ha acompañado, Martín viene a estos festivales internacionales donde tocamos desde los 2 años. No. Son 15 años que venimos haciendo estos. Y Claudia siempre acompañándome y cuando no ha podido acompañarme, bueno, en este caso me dejó venir con Martín solito, o cuando iba yo solo haciéndose cargo de las dos. O de los tres, ¿no? ¿Cómo es la diferencia de estar tocando con una sola persona al lado a estar enfrente de una banda municipal o policial que vos dirigías? Son cosas totalmente distintas, porque en una no soplás ni tocas, ni te equivocás. Se equivoca el otro, sos el responsable. El director da otras funciones, cumple otras funciones, que no es la de tocar, sino que es la de tratar de amalgamar y de darle al conjunto lo que uno quiere. Claro, digamos, la música está toda escrita, cada uno tiene su parte. Sí, pero el corazón lo tiene el director en la mano. Claro, ahí está, ¿no? La importancia. La velocidad la tiene el director en la mano. El director te indica cuándo tenés que tocar primero, cuándo cortás, para que no sea más larga la nota que la que debe ser. Y después todo el tema, justamente, si en esto tendría que tocar muy pianito, hay algunos que no se dan cuenta, no se escuchan, hay otros que están desatentos, entonces los tenés que mirar. Los ojos juegan mucho. Si no agarras un zapato y... Algunas batutas de tirado, ¿eh? Algunas batutas. Bueno, es muy normal en los directos. Como este es un programa muy especial, vamos a ir y venir. Y después quiero que nos cuentes, porque vos lo pasás así como una cosa tan normal, que no es para el resto de los mortales, tocar con Piazzolla, cantarle o tocar para el Papa, bueno, una serie de cosas que merecen que nos lo cuentes con detalle. Pero, ¿tienen ganas de tocar? Por supuesto. Bueno, vayan al otro lado nomás. Bueno, esto que vamos a hacer es una samba que escribí en Italia, en el año 86, donde me incluyeron de nuevos tonos, nuevas cosas que no se hacían, y yo se lo agregué al folclore. Entonces van a escuchar una samba casi italiana, que se llama Samba para la Niña Linda, después le puse letra acá, con Guado García, querido... Antes te pregunto, porque vos estudiaste también en Italia dirección y demás, ¿no? Hice una maestría en dirección de bandas en el Conservatorio de Álava con Verona. Claro. Un año becado por el Rotary. Y bueno, y esta samba la escribí allá porque teníamos la materia de composición. Uh-huh. Y bueno, y el director musical de este año, que fue tu conciudadano, maestro Sergio Graciela. Sergio, sí. Que le mandamos un cariño grande. Cuando vengan por acá por Rosario, vénganse con tu trío, porque con él tenés un trío. Sí, Pedro ya partió, que era el colega tuyo. Ah, perdón. Cosas de la vida, ¿no? Sí. Pedrito era el percusionista. Claro, yo me había quedado con esa imagen. Tenía programas en hace 35 años que tocamos con Sergio. Tenía programas en Radio Nacional, sí. Rosario, Entra mi Pago sin Golpear, se llamaba. Sí, lo recordamos mucho a Pedro, pero bueno, y cambiamos al formato de armar un grupo. Sergio tiene lo que se llama la Argentina Tango Folk, y es un grupo de músicos que nos juntamos de distintos lugares, 4 rafaelinos. ¿Quiénes son, además de Sergio? Bueno, la profesora Josen, que es una violinista. Ajá. Después, ayúdame, Martín. Después está Rafael Lamagni, que es el que toca el acordeón, que
años por ahí. Sí. Y bueno, después está Lucas Marín, también es cantante y toca guitarra. Sí. Después tenemos el cantante en Buenos Aires, que es Pico Silva. Tenemos dos músicos de Entre Ríos, que es el bandoneonista, que es Ariel Micol. Con esto viajan al exterior. Con esto, no solo viajamos al exterior, también acabamos de tocar ahora en la cena de fin de año del Sindicato de Empleado de Comercio con Cavalieri. Y bueno, ese es más o menos el grupo que tenemos conformado con Marcelo, un rosarino, pero que vive en Paraná, que es Marcelo García Méndez, que toca. Qué lío para ensayar, Rafaela, Buenos Aires, Paraná. Esa es otra de las cosas. Hemos ensayado en Paraná, hemos ensayado en Rafaela, y hemos ensayado en Rosario y en Acebal hemos ensayado. Muy también, bien. Porque los bailarines son de allá. ¿Quieren ensayar ahora acá? Vamos a y se va la zamba. Pero te pregunto, Miguel, ¿qué se siente tocar con un hijo? Ah, una emoción terrible. Pero tocar delante de 30.000 personas, de 20.000 personas, arriba de un escenario, arriba de un río, digo,
Digo, ¿te das cuenta dónde estamos, lo que estamos haciendo? Y lo que pasa es que también otro de los problemas que tenemos es que no nos vemos porque está más lejos que yo. Las guitarras van para el otro lado, ¿no? Pero lo vengo siguiendo siempre, escuchándolo. ¿Y tus otros hijos hacen música? Florencia había empezado a cantar mucho. Florencia tiene 29, después dejó de cantar. Y Claudina, vamos a ver, tiene linda voz también, pero hasta ahora ¿todavía? Se dedicó a la pintura. A la Claudina. Pintura, mirá, bueno, pero el arte está por allí. Vamos a un pequeño corte, no sé dónde está la cámara, y volvemos con, en este caso, Los Milano. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. A veces rondan sollozantes como agoreras noches lo que sucedió en el mundo laboral. Por eso es pertinaz nuestra enjundia para poder levantar fuerte lo que es la voz del trabajador a través de aquellos que son electos, su dirigente. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. Teléfono 0341-421-7359. WhatsApp 3412-612703. Desde el 1 de diciembre, vení a disfrutar en familia. Te esperamos en Udgra, Pueblo Ester, Ruta A012, kilómetro 3.5. Parrilleros, pileta, campo recreativo y deportivo Evita. Un encuentro con la naturaleza. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Patea, gambetea, frena, corre, salta, conecta, entrena. Sports 78, Rosarino, por deporte. Sorprender a tu pareja un día cualquiera. Hacer que nunca pierda la capacidad de asombro. Hacer que de ahora en adelante tu viejo solo se dedique a disfrutar. Darte ese gustito que te mereces. Bienvenido a todo lo que suma. Bienvenido a Munimás, el programa de puntos del Banco Municipal. Usas tu tarjeta, sumas puntos y los canjeas por viajes, vouchers, artículos para el hogar y cientos de cosas más. Regístrate en bmros.com.ar accediendo a Munimás. Munimás, la nueva manera de premiarte del Banco Municipal. Mi suegra viene de vacaciones con nosotros. Falta que llueva todos los días. Pero para, si viene, tenemos quien se quede cuidando a los nenes. Friar mejora mucho más que tus comidas. Friar. Bueno,
Bueno, ahora estamos tomando un cafecito. Martín, ¿de dónde te recibiste o dónde terminas tu quinto año? El próximo año termino quinto año en la escuela San Ramón. En San Ramón, al padre Sandro le mandamos un beso grande. Querido Sandro. Sí. Un grande padre. No sé, algunos dicen que tiene un único pecado mortal. ¿Cómo pecado? Sí, dicen que es centralista. Y peronista también. Bueno, ¿sabe que el otro sacerdote que estaba con él, que es el padre Osvaldo Macerola, que hoy está a cargo de la catedral? La catedral. Tuvimos la dicha de Dios también, porque también lo hicimos musicalmente y lo hicimos en familia, sí, de ir con él y un grupo de personas a hacer todo Tierra Santa. Mirá. Todos los días había una misa que él daba. Sí. Yo me hacía cargo del órgano del lugar donde tocaba, ellos cantaban y hacían de monaguillo. Bueno, escúchame, Claudina y Florencia. Después lo vamos a hablar fuera de cámara, pero estamos necesitando para el coro de la catedral, donde está el padre Osvaldo, alguien que nos ayude con el órgano, la misa de las 18. Pues te digo, con Osvaldo compartimos. Queda bien esto. Imagínate lo que es tocar en el órgano de la Virgen, claro, donde sería la Virgen, tiene en Nazaret, tiene su órgano, en Jerusalén, en todo. ¿Has tocado ahí? En esos órganos, como íbamos con un sacerdote, sí, con los órganos de tubo inmensos, órganos electrónicos fabulosos, lo que he logrado gracias. Yo toco todos los domingos a las 11. En la iglesia de Sagrado Corazón, en Alberdi, en las cuatro plazas de Alberdi, sí, o tres plazas de Alberdi. Sí. Entonces estoy muy cerca, me gusta tocar música cristiana, y estoy muy cerca de casi todos los sacerdotes. Tocar abajo, por eso. Me encanta tocar mucho. Bueno, últimamente con el arzobispo, nosotros estuvimos en Fátima con Martín dos veces. Uh-huh. En este último, tocando. No tocando, sino que fuimos a visitar. Sí. Pues tocábamos en los alrededores, claro, de Fátima. Y justamente, tuve la dicha que uno de los sacerdotes que pasó cuando todavía recién era diácono, sí, hoy es tiene a cargo una iglesia muy bonita cerca de Avenida Circunvalación. Ahí se está viendo. Ah, después te voy a notar bien este hombre. Y toqué en la entronización justamente del corazón, del Inmaculado Corazón de María de Fátima, mira, que trajo casi esa casualidad, digo. Claro, También la música cristiana nos ayudó mucho. Y él toca en su escuela cuando hay misa. Ah, por su parte, no con papá, pero sí solito. Muy bien, muy bien. Martín, ¿y elegiste el folclore o tocaste todo? A mí me gustaría tocar cualquier cosa, no, o sea, te gusta, vendría la música, mal, claro. Pero empecé tocando rock, así, rock nacional, internacional, y me invitó mi papá a tocar en distintos países, y ¿por qué no? Obvio. Así que me metí también al folclore. ¿Y tu banda? Porque sé que tenés una banda. Tengo una banda, Everest, se llama Everest, estamos tocando, ya tocamos a mitad de año en un bar, ahí en una cervecería, ahí en Barrio Sarmiento de Rosario, y bueno, ahora vamos a tocar en esa misma cervecería el 19. El 19 están todos invitados. ¿Y qué tocas con la banda? Tocamos también rock internacional y nacional. Ajá. Así, guitarra eléctrica. Y quiero aclarar que también tocó en el cambio de autoridades del Grupo Norte, grupo de empresarios. Buenísimo. También. ¿Nos querías contar? Te pregunté primero, ¿tocaste con Piazzolla? La verdad, empecé de otra manera con Piazzolla. Piazzolla, cuando me invita a tocar con él, cuando era el momento, lamentablemente ante el público no lo pudimos hacer por la muerte de mi papá. Piazzolla, yo había sido director artístico de Cosquín, no sé de dónde saca, y me contacta que necesitaba un director sustituto porque no podía dirigir sus ensayos. Mira. Entonces me convoca para eso. Estaba con su esposa, él y nada más. Los italianos eran los que tocaban. Entonces a mí me tocaba un poco dirigir la orquesta porque tocaba, no podía dirigir y tocar a la vez. Entonces me convocó para eso. Yo iba los fines de semana a Milán. Un primo hermano de mi papá tenía un departamento que me lo prestaba en el Largo Tel Aviv. Entonces nos encontrábamos con Piazzolla en el conservatorio para hacer los ensayos. Cuando se hizo tan cercana y cosas, dice, yo quiero agregarle algunos gatos, dice, algunas cosas, dice, ¿por qué? Me dijo esa palabra. Me diga que tocaste algo de Piñoni, pues me muero. No toqué Piñoni con él, no lo hice escuchar Piñoni. Bueno, tenemos La Huella por el Sur y Vino Nuevo, dos cosas que amo. Don Remo nos seguía al trío, nos seguía, nos quería mucho. Y volviendo a Piazzolla, dice, bueno, ¿qué le parece si trae su grupo también y ya nos sumamos?
Digo, me parece bárbaro. Bueno, empezamos a sacar algunas cosas, a tocar, y el 27 de abril empezamos los conciertos en Treviso. Los chicos viajaban, Pedro y Sergio viajaban el 22 de abril, el 14 enferma mi papá, el 17 llego yo acá, vemos el alzamiento militar de Semana Santa desde el Sanatorio Parque de Rosario, la casa está en orden, dijo sí, Raúl, Alfonsín, y a los 3 días murió papá. Así que el pasaje que tenían los chicos y mi pasaje de retorno me tuve que quedar para hacerme cargo de la empresa. Le cayó mal al maestro, le cayó bastante mal, porque dice, tendrías que haber venido, ya me encontré después acá en Rosario. Al poco tiempo murió él también, pero digo, fue algo fantástico. ¿Y a qué papa le cantaste? Yo toqué para el papa, para Juan Pablo I, Juan Pablo II, perdón. Todos me hacen la broma porque le toqué el choclo al papa, pero le toqué el choclo al papa, en serio. Le gustó, me regaló. Son cosas normales de Milano que dice todo el mundo, repite siempre. Y me regaló un rosario, que lo conservo todavía. Yo le regalé un mate. Y tocar a una persona, darle la mano a una persona que hoy es santo, es algo increíble. Es algo... Bueno, en este momento, y después Marco va a decir exactamente los que nos... acompañan hoy, pero en este momento tenemos que hacer un pedacito de un tema con el maestro dedicado a ustedes. No me digas, muchas gracias. ¿Puedo tocar con ustedes después? Sí, si querés. Es como si pájaro libre. No. ¿Lo ubicás? No. Digo, después puedo tocar con usted algo, alguna canción. ¡Ah! Me invito, ¿eh? ¡Ah! Bueno, qué sé yo. Veremos. Vamos. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre. Así te quiero, 9 meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, viendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada en la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Supongo que es lo que decías para tus hijos. Por supuesto, quiero pájaro libre, digo, que no le pase lo que me pasó a mí. O sea, de dejar de ser director de 3 bandas en ese momento. Claro. Estaba en Italia, pero era director de 3 bandas, era escribano. Estaba matriculado como escribano en ese momento. A tener que cambiar de regalar alegría a vender miedo porque tengo empresas de seguridad. Son cosas. La vida que, lleva esas cosas. Claro, pero no me gustaría que mis hijos que elijan lo que quieran y que puedan ser pájaros libres para ¿quién hacer nos cosas. Visita hoy? Bueno, quien está hablando ahora es el doctor Miguel Ángel Milano, casado con Claudia Camilla, abogada, especialista en derecho de familia, padre de 3 hijos, María Florencia, Claudia Cecilia y Martín. Claudina, tenés razón. Claudina Cecilia, de 14, y Martín Miguel, de 16. Es abogado de la Universidad Nacional, egresado en 1986. En 1988, uno de los jóvenes sobresalientes de la República Argentina, de la Cámara Junior de Buenos Aires. En el 97, uno de los 30 sobresalientes del mundo, Junior Chamber International. Eso no lo habíamos tocado. En 2003, distinción Bandoneón de Oro. En la Asociación de Bandoneones Leopoldo Federico, en el 2004 Premio UNESCO, en el 2006 Cavaliere de la República Italiana, martillero público, escribano público, abogado inscripto en la matrícula, ejerce la profesión, presidente del Centinela S.A., que es la empresa de seguridad más antigua del país, desde 1987 a la fecha, presidente de Centibox, empresa que guarda documentos, es muy importante, creador del grupo Trascender, fundador del Rotary Rosario, Plaza de la Bandera, presidente y fundador del Grupo Norte de Empresarios, estudió en la Escuela de Música de la Universidad de Rosario, estudió dirección coral con Cristian Hernández Larguía, folclore con el Tucho Espinazzi, entre otros, la Sola Fluri, estudió dirección orquestal con el maestro Juan Carlos Sorsi. Y te quedas sin aliento, bueno, locutor nacional. Y ahora tengo a Martín Miguel Milano, 16 años, estudiante, 5.º año del Colegio San Ramón. Nació un 20 de enero de 2003, de él voy a decir la fecha de nacimiento, la tuya la obvié. Estudió piano, guitarra y ukelele. A los 10 años dio su primer concierto en el aula magna de la Escuela Dante Alighieri de Rosario.
En el 2018 se presenta como guitarrista, músico de tango y folclore en los festivales Len de Maribor, Eslovenia y Klatovy, República Checa. En 2019, creador y guitarrista del grupo Everett, del que nos hablaba recién. ¿Y que cuándo es el concierto? El 19. 19, todos allí. Y el 21 tocamos juntos en el Club Universitario. Muy bien. Bueno, forma parte en el 2019 del grupo musical de la delegación internacional del grupo Nuestras Raíces en los festivales internacionales de CIOF en las ciudades de Faro, Figueira de Foz y Santarém, Portugal. Muy bien, ya qué recorrido, nene. Sí. Papá debe tener mucho que ver, pero bueno, no importa. Los lugares que ha conocido son fabulosos. Conocer estos países pequeños, que eran todos grandes feudos. Eslovenia. Ahí Eslovenia. Estamos, mira, con fotos. Y de paso después... Ahí está esa sí. Josen, que es la Rafaelina, ahí está sí. Sergio Gracioli. Sí. O me olvidé, Germán Blum, que es el percusionista rosarino. Sí. Ese es Oscar, uno de los bailarines más famosos. Ahí está todo el grupo musical en la iglesia. Nos dieron a nosotros la posibilidad de tocar en la misa central del grupo, de los grupos. Siempre son 6 o 7 y grupos. Y antes habíamos visto una foto que me dijiste. Mira, seguimos con las fotos, pero ¿ahí dónde es? ¿Grecia? No, todo eso es Portugal este año. Ah, Portugal este año. Todo Portugal, sí. Ajá. Fíjate, hacíamos música de Piazzolla. Eso es Klatovy, República Checa. Eso no es vino verde. No, vino verde. Fíjense que tocamos, una de las cosas que les quiero contar, sí. Los festivales no son solamente tocar a la noche ante 20.000, sí. 30.000 personas, los festivales son también tocar, se lo decía a Martín, sí. Le digo, qué lindo que fuimos a tocar hogarcitos del huérfano en otros horarios, hogarcitos de ancianos. Fuimos desfiles por las calles, es cosa hermosa, claro. Ya está organizado desde toda la vida. Claro. Estos festivales que vamos, que organiza la CIOF, que es de la UNESCO, son festivales que generan el tema de la paz mundial. O sea, nos hacemos amigos. Ese viejito que yo ese les decía, que iba a contar, ese es el capo del grupo, del CIOF de Turquía. Ajá. Cuando fuimos a tocar a Turquía en el 2015, me saco una foto con él y fue la foto mía de Facebook de muchos años porque parecía un rey mago. Sí, 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 sí. Estábamos comiendo en Portugal, en Faro, porque almorzamos todos juntos. Uh-huh. Y entonces te sentás justamente con... Claro. Mezclado. Hablas en inglés. Estoy hablando con los turcos y le digo, mira, en el celular. Le digo, cuando tocamos en Turquía, le digo, mira con este señor. ¡Está acá! ¿Imaginas cuando viene y nos vemos después de 4 años? Mirá. Las cosas que Dios te da, ¿no? De claro. Poderte abrazar con las mismas personas. El grupo de Faro ya se había encontrado con nosotros muchos años antes, en otros festivales del mundo. Y seguimos unidos por el Facebook, felicitándonos para los cumpleaños. Nos invitan constantemente de varios lugares. Este año que viene nos vamos a tocar, Dios mediante, a los Países Bajos, a Holanda. Mirá, qué bueno. Pero todo por invitación, los portugueses. Dice, por favor, vuelvan. La gente de Hungría, por favor, vuelvan. Los argentinos, cuando estamos afuera, somos distintos. Y te aseguro... Mira, ¿querés que te diga qué fue? Respetamos las leyes de tránsito, por ejemplo. No solo eso, ¿querés que te diga la realidad? ¿Qué fue lo que más les dio a ellos alegría? La forma y alegría de nuestro saludo. Ah, claro, lo expresivo. Lo expresivo. Claro. La responsabilidad en los horarios, en los cumplimientos perfectos de los horarios. O sea, nosotros tenemos un presidente del grupo Nuestras Raíces, el doctor Barbato, que fue el secretario de Promoción Social de la municipalidad, fue capo del PAMI, y nos dijo, ustedes son embajadores de Argentina. No vamos a representar al grupo Nuestras Raíces, vamos a representar a Argentina. Y de verdad que íbamos como embajadores de Argentina. Y les aseguro que creo que dejamos humildemente, sin petulancia, un granito de arena muy importante culturalmente. Yo veo tu palabra, convenio, cultura. Digo, si este país nos dedicáramos, por suerte tenemos dos grandes amigos, hoy en cultura, Karina Cabo en la ciudad, y Jorge en la provincia, digo... sé que son dos personas de bien y van seguramente a hacer cosas buenas, pero la cultura es nuestro problema en Argentina. Yo cuando militaba con el Pilo Bordone decía, Pilo, el problema más grave que tenemos es el cultural.
Porque realmente, ¿por qué acá no somos tan buenos? ¿Por qué acá cometemos las infracciones de tránsito que cuando vas a Miami o cuando vas a otro lugar no las cumplís? ¿Por qué cumplimos los horarios perfectos en otros lugares y a veces hay profesores que llegan tarde a la escuela a dar clases? No es el caso, no me lo señales a él. No, pero me pasaba a veces que yo en la empresa tenía que salir corriendo con la moto para llegar en salir. Obvio, obvio. Miguel, ¿pueden hacernos algo más? Vamos a hacer algo más. Vale. Vayan, vale. Vayan. Vamos. Así disfrutamos. ¿Pueden cantar también o no? ¿O y esto... no sé si cantar, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué? Yo cantar. ¿Qué podemos cantar? No, como ustedes quieran, no es. Hagan lo que ustedes quieran. Acompáñame con la. Vamos a hacer este tango que le escribí a un artista rosarino. Sí. Que ya no está más, pero se van a dar cuenta de quién es. A ver. Bajé una noche, terminal de Rosario, en busca de un fantasma que tuve por niñez, con la maleta llena de sombreros piluso y una onda aquí en el pecho que ni en sueños usé. Vagué sin rumbo, monumento obstinado, donde se guarda pura patriota candidez, y una voz me decía, éramos tan pobres, pero éramos felices, ser ricos, ¿para qué? Y acaricié tu sombra que te oí muchas noches contemplando el dolor que me volví chulo comentando en el barrio este Olmedo bendito anoche se pasó. Él fue de la calle, carnicero pobre, lo que pienses vos, por eso un día partió de Rosario buscando buscarse en loca pasión que tuvo por todos los que los amaron. Un sueño de locos, un sueño de amor. Se volvió Rucucu, se volvió González, se volvió Piluso y perdió el candor. Desde Hermano Santa fue el personaje y entonces el negro en gris se fumó y quiso ser rito de tanto que amaba y quiso ser libre de sangre y dolor. Sé que lo ha logrado, es libre y eterno, es lágrima y vida, es sangre y dolor. Por eso esta noche que pasé en Rosario quise recordarte con loca pasión. Y cuando partía hacia Buenos Aires decía el parlante no toca botón. Y cuando partía hacia Buenos Aires decía el parlante no toca botón. Es tuyo. Buenísimo, buenísimo. Letra de Star Rueda Avellaneda y música mía. Qué lindo. Parece que te lo vas a sustraer con Trastango. Muy bueno. Y después tengo otro que se los voy a pasar, que se llama Pichincha, que habla sobre. Esa es letra y música mía. Sí. El maestro Raúl Lavie lo va a grabar próximamente. Qué bueno. Me encantó porque dice. Yo cantaba en Pichincha, claro. Yo empecé a los 13 años en Pichincha. Claro. Tengo la grabación en el celular. ¡Qué lindo! Yo llegaba este año, el anteaño pasado llegaba a Fiumicino porque iba a tocar a la RAI, toqué en directo en RAI Internacional, sale para 200 millones de personas, en un programa que es el programa del Ángelus del Papa, lo dirige una monja, Suor Miriam Castelli, y llegábamos a Fiumicino y escucho. Veo Raúl Lavie y cuando escucho dice Miguel me encantó, yo le mandé los dos tangos, dice, me encantó realmente Pichincha. Hace un pedacito de Pichincha y después algo con el nene. Es que no recuerdo. Un pedacito. Despierta Pichincha, no vive Rosario, a
barrio de malevos, cabaret champán, los piringundines, Rita la salvaje y el gran negro Olmedo te recordarán. Despierta Pichincha, revive Rosario, que con tus orquestas trascendiste la ciudad, con sus bellas chicas entregando su cariño y una madama gorda esperando pa' cobrar. El ideal aún se quedó a esperar, algún cliente que aún busca compañía, y el telarañas y el flaco Ríos tecleando un tango en su bandoneón, con José Sala, Mendocita y Federico. Rosario Norte es un Charles Madame Safo, y los dos Chere y tantos nombres que no alcanzan para rendir homenaje al gran barrio. ¡Qué lindo! Hermoso, claro. ¿Vos te imaginás el negro cantando esto? Maravilloso, maravilloso. Vamos con la. Dale. Vamos a hacer una chacarera. Al corte, porfi, directo. ¿Puede ser? Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Joyería España, las marcas más destacadas. Siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Desde el 1 de diciembre, vení a disfrutar en familia. Te esperamos en UDRA, Pueblo Ester, Ruta A012, kilómetro 3.5. Parrilleros, pileta, campo recreativo y deportivo Evita. Un encuentro con la naturaleza. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna.
Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Oh, se casa otro de los pibes. Traidor. Pero, para. Hay despedida soltera. Habemus, Festichola, Hermanus. Friar. Mejora mucho más que tus comidas. Friar. Bueno, y usted sabe que me viste si supieras, vida mía, hermoso, esto tan etéreo, tan lindo, disimulo un montón. Muy muchas muy gracias. La carita a la doctora Ramírez, que hace maravillas para que más o menos de lejos ande. Y de y, cerca. Gracias. Si no decías eso, te ibas. Y además. Nos preside, como siempre, una obra de arte de María Angélica Grande, de la colección Cerquita del Cielo, año 2018, acrílico. Una belleza. Una belleza, como siempre, sí. Bueno, ¿tu hija pinta? Claudina se le dio sí. por pintar mira, ahora. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Está haciendo cosas. Se pone solita, autodidacta total. Mi mamá, con 91 años, pinta también. Mira. Mamá pinta muy bien. El año pasado, con 90 años, hizo una exposición de cuadros. Pero qué bueno. Sí, es increíble la fuerza de la vieja. Yo creo que el arte ayuda en lo posible, ayuda al día después. Y uno siempre tiene que tener un día después. No hay duda. Bueno, en mi caso yo lo voy a tener tranquilo. Lo que pasa es que yo preví mi vida. Imagínate, mi mujer me regala para los 50 años, tengo 60, lo puedo decir. ¿Sí? Para los 50 años me regala una sala de ensayo. La estrenó él con su grupo. Mira. Porque todavía no pude dedicarme mi vida, a mi vida musical. Claro. O sea, yo vengo de una maestría en Italia donde aprendí cosas espectaculares que no las pude aprovechar. Ahí estábamos tocando un día que yo... Bueno, ese es el escenario que está arriba del río Drava. Qué lindo, el que decías antes. Sí. Fíjate que tocamos música de todas las zonas. Ahí están los collitas, hacemos música del centro. Sí. Y por supuesto, bueno, hacemos piazzola, hacemos tango. Ahí están con las colombianas, esto fue este año. Ahí está con un grupo alemán, una banda alemana que había venido a tocar. Qué hermoso todo ese compartir, ¿no, Martín? Bueno. Te hace crecer. Sí, sí, todavía sigo mensajeándome a veces con los amigos colombianos. Pues dale los bailes que hacían al final que a mí no me dejaba estar. Sí. Sí, bueno, papá, vos se supone que estás para otra cosa. Bueno, no, pero que cuente un poco también, ¿no? Contá. No, y a la noche siempre se hacían bailongos así. Claro. Y bueno, estaban todos los grupos en la residencia tocando su música y a veces los de otros grupos venían y tocaban, como pasaba con mi tío, que se... Nos juntamos, el tío Sergio. Claro, mi tío Sergio, sí. que se acoplaba con los portugueses y tocaba así hasta... Un tercer tiempo musical. No, pero aparte, te digo, imponíamos nuestra música, nuestra cumbia y nuestra música de baile. Y tengo una pregunta, papá, cuando vos haces rock, ¿se engancha también? Cuesta. Oh, qué cosa, ¿eh? Pero bueno. Cuando te tuviste que hacer cargo de la empresa, ¿cuánto de tu experiencia de la música pudiste volcar en la organización empresarial, si es que pudiste volcar? Absolutamente toda. El director de orquesta es un director de empresas, tal cual. Los clarinetes es personal, las trompetas es marketing, la percusión es operaciones, la otra es contabilidad, y lo mismo, la empresa tiene que andar exactamente igual. Si falla y no desafinar. Parte, y no desafinar. Si toca uno más rápido que el otro, no va junto. Si falta gente o se escapa gente, no suena de la misma manera. Yo doy un curso en las universidades, doy dos cursos, uno se llama los 10 tips del éxito para los que... Lo doy gratuitamente, con mucho cariño, para los que se reciben, que no saben cómo encontrar trabajo. La gente tiene mucho miedo de encontrar, de salir a pedir trabajo. Una cosa sencillísima, pero tiene mucho miedo. A veces no sabemos cómo, claro, ¿no? Bueno, cómo hacer nuestro currículum. Y el otro de los cursos que doy justamente, que se llama también el director musical,
donde los otros días los di en el hotel nuevo acá de Rosario. Vos estás, decilo, no hay ningún problema. Sí. En Puerto Norte, hermoso hotel. Sí, gracias a Dios, es un orgullo para nosotros. Bueno, queríamos están todos invitados, chicos. Queríamos dejar, por supuesto, queríamos dejar algo para la ciudad, digo, claro. Nuestro servicio de seguridad, que ya dábamos mucha paz para el mundo, porque teníamos alarma, transporte caudales, nos sentíamos parte de la paz de la ciudad, ¿no? De la, pero queríamos dejar algo también, un ícono para la ciudad. Algunos dejan barrio, uno dejan escultura, bueno, quisimos dejar esto. Y los otros días tuve la suerte que me convocaran para darle una charla a todos los jefes y armé una orquesta y los hice tocar. Entonces uno aplaudían, el otro zapateaban, otros hacían así, y yo les iba mostrando de qué manera todos tocando juntos sonaba bien. Cuando faltaba ¿Eso uno. ¿Eso lo hiciste con empresarios? Lo hice con ellos. ¡Qué bueno! Qué bueno. Esa manera de asumir la empresa te la hizo más fácil. Me hizo más fácil mi hermano Marcelo, que es un gran estudioso también. Claro. Juntamos mi creatividad musical con su. Mi hermano Marcelo, único hermano que tengo. O sea, mi hermano es el dueño de Arro, una confitería bailable que ya no existe. ¿De Arro? Arro, ¿vale? Oh, sí, y vos sabés si habré ido a esperar a mi hijo. Claro. La creó con Rubén Gieco, que después continuó siendo el dueño. Te cuento, lo amenazaba, porque yo me levantaba muy temprano. Entonces le decía, si no salís, en aquella época era hasta las 12, una, entra mamá y empieza Guille. Bueno, es un lugar muy lindo porque dábamos tranquilidad a los padres. Sí, es claro. Una de las cosas que logramos. Y Marcelo estaba a cargo de la empresa, estudió abogacía también, pero era un gran estudioso ya de chico de los números. A papá lo acompañábamos. Nosotros, yo hacía la parte de, por ejemplo, salía con alguna novia y después a la noche, 3, 4 de la mañana, pasaba a controlar los servicios. Marcelo se encargaba de los chiles, de la parte económica. Y así continuamos ahora. O sea, él hace toda la parte del aspecto de la dirección ejecutiva, de todo lo que tiene que ver la parte de número, la parte de control. Hoy Florencia, mi hija, está a cargo de todo el tema de la calidad de las empresas. Y en mi caso yo... ¿Y qué vas a hacer con el arquitecto o ingeniero? Lo que tenga ganas él, lo acompañaremos y ya tendrá claro que sí. Una diferencia. Yo disfruté de mi papá fue un tipo muy querido, mi papá era militar, era un suboficial, pero fue profesor de equitación del Jockey Club. Entonces esas dos cosas hicieron que mi papá conociera gente buena y esa gente que todavía vive, sigue vendiendo a mi papá con su prestigio y con su buena persona. Yo quiero también dejarle a ellos el haber sido una buena persona para que con el apellido puedan continuar haciendo las cosas bien, porque creo que me dolería mucho que se tengan que ir a lo mejor a este país porque no les da nada. Yo escuchaba el programa que tuvieron ustedes la semana pasada, lo escuchaba el doctor Beltramone, un gran amigo, y donde él justamente manifestaba el tema de que bueno, el país hace que con las cuestiones penales y demás, mucha gente se quiera ir. Digo, yo creo que tenemos que crear algo para dejar, él decía, le estamos dejando un no buen país tal vez a nuestros hijos. Yo quiero ser un eslabón para dejar un pedacito de buen país para nosotros. Nos estamos yendo y nos vamos a ir con música, pero ¿cuál es el...? No, de ustedes. Tuya. Mía. ¿Cuál yo es te invito. El...? Bueno, si te atreves. Un valor de cada uno, un valor o una palabra que les guste utilizar. En el mío, sí. Personalmente, yo creo que es primero la amistad. Soy un tipo muy sociable. Muy amiguero. Pero también soy muy solidario, muy solidario. Yo tengo los miércoles a la mañana para recibir gente para lo que necesite. Se lo saco a mi empresa, pero se lo doy a la gente. ¿En tu caso, Martín? Yo podría quizás definirme como ambicioso, pero tanto de la buena forma como de la mala. A veces quiero hacer tantas cosas que no puedo y las termino dejando a la mitad. Así que podría decirse ambicioso ahí. ¡Qué maduro que es tu buscando chico! Buscando el término medio. Bueno, ¿la escuchamos? Pero... ¿A mí? Bueno, ¿qué querés que hagamos? Y no hagamos nada. ¿En re? En re, lo hacemos en re. Un pedacito. Mm.
llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en tu alma. Qué silencio hay en tu cuerpo. Si al llegar hasta el umbral un puñado de dolor me ha arrancado el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe ni es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada queda en tu patio natal, solo telarañas que teje el yuyal. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Muy bueno. Gracias, ¿eh? Por favor, Martín, así nos vamos con música de Los Milanos, por favor. ¿Esto no era la de Pico?